Hoy, 29 de enero, prácticamente, sí hubo varios puntos, pero el cual te quiero compartir del día de hoy es el programa de obra pública, que la verdad dejó mucho que desear. No fue algo del cual yo salí convencido porque conozco el tema. Como sabrás, he sido funcionario público y también me dedico al tema de la construcción. Entonces, algo en lo que prácticamente las metas fueron muy malas. No había columnas que se relacionaran con el Plan Municipal de Desarrollo, con el Plan Estatal. No veo claridad en el tema y entiendo que todavía no sale el programa de gobierno. Tiene hasta febrero para hacerlo. Pero pues no lo vi bien. Y al contrario, lo que nos piden es que tengamos un voto de confianza, que siempre votamos así y asado. Y la verdad es que los señalamientos que hacemos es porque, digo, fuera de cualquier color partidista, pues no son lógicos lo que piensan, ni lo que hacen, ni cómo actúan. Entonces hoy nos están invitando a que hagamos, que participemos. El licenciado Pliego se paró, nos dijo, nos comentó. La mayoría de la fracción de los azules fueron lo que nos comentaron. Bueno, queremos trabajar en equipo, que por un Irapuato, ténganos un voto de confianza. Pero la verdad es que en la seguridad vamos para atrás. Entonces no entendemos cómo es que quieran trabajar con este voto de confianza, con que seamos un solo equipo, con que nos sumemos y las propuestas que hacemos ni siquiera las toman. Entonces estamos platicando sobre el tema y pues decepcionado el programa de obra pública. La verdad es que no sé qué vaya a pasar. A mediados de año, sobre el mes de julio, yo creo que valdría la pena una evaluación, a ver qué tanto avance tenemos en obra pública. Espero que nada más sea el bacheo, que por cierto, cuando hacen bien las cosas las reconocemos. En el tema del bacheo lo están haciendo bien en la mayoría de sus casos. Fresan o cortan con una máquina el asfalto, compactan, ponen su riego de impregnación y no hacen el pequeño bache, hacen franjas grandes, que esto hace que sea más consistente el trabajo que se está realizando. Entonces, vemos pues con ánimo de querer empezar bien el año, aunque sea ya otra sesión más, pues el tratar de hacer equipo. Aún así, de todos modos, participamos en todas las comisiones, aunque no tenemos somos vocales, tenemos voz más no voto. A veces no nos anotan en las minutas, pero bueno, pues hacemos la lucha. Y sobre todo tratamos de llevar tus propuestas. Gracias a Dios los medios se han dado cuenta de esto, tú también te has dado cuenta de esto. Y no por algo te decíamos que votaras por nosotros. Creemos que vamos a hacer de una mejor manera las cosas y esperemos que en esta administración las propuestas que hace el Revolucionario Institucional a través de sus regidores tengan el eco suficiente en los oídos de quien maneja la administración para poder cambiar la situación en la que vive la ciudad. Así es como concluye pues esta sesión de ayuntamiento.